Pues queridos amigos, una tarde más nos vemos para hacer un poquito de reflexión. Aprovechando estos tiempos que corren ahora, estamos en plena cuaresma y estamos acercándonos a la fiesta, a la Jornada Mundial por la Vida. Nuestros obispos nos han propuesto que este año estudiemos precisamente el tema desde el punto de vista de custodios de la vida. Nosotros tenemos que ser custodios de la vida, de toda vida. Yo he elegido empezar, creo, por el principio, que es creo en la vida eterna. Porque a fin de cuentas, todo lo que hagamos en este tránsito por la vida terrena, todo tiene que tener de alguna manera una perspectiva, una luz, un destino. El destino es el pórtico de la vida eterna. Por tanto, nos interesa hacer un poquito de reflexión sobre este tema. Creo que es fundamental. Decía Benedicto XVI, en la homilía de la Eucaristía que se celebró con los miembros del Pontificio Consejo Bíblico en el Vaticano en 2010, decía que nosotros hoy con frecuencia tenemos un poco de miedo a hablar de la vida eterna. Hablamos de las cosas que son útiles para el mundo, mostramos que el cristianismo ayuda también a mejorar el mundo, pero no nos atrevemos a decir que su meta es la vida eterna y que de esa meta vienen luego los criterios de la vida. Debemos entender de nuevo que el cristianismo sería un fragmento si no pensamos de esta manera. La pregunta es, ¿nosotros realmente pensamos en la vida eterna? O mejor dicho, ¿nosotros creemos en la vida eterna? ¿No es cierto lo que dice el Papa Benedicto? Que hablamos poco de la vida eterna, que la tenemos poco en cuenta. En la Conferencia Episcopal Española, en 2020, publicó una instrucción pastoral que titulan Un Dios Vivo. Y ahí ratifican de alguna manera que esto de la vida eterna es de alguna manera una ansiedad, una súplica, un deseo que todos llevamos dentro, aunque luego lo olvidemos. Dicen los obispos, el hombre no solo es atormentado por el dolor y la progresiva disolución del cuerpo, sino también y más aún por el temor a la extinción perpetua. Juzga certeramente por instinto de su corazón cuando aborrece y rechaza la ruina total y la desaparición definitivamente de la persona. La semilla de la eternidad, que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia, se rebela constantemente contra la muerte. Y ese deseo de inmortalidad que hay en el corazón de cada ser humano se cumplirá precisamente en la vida eterna. Pues bien, vamos a pensar un poco, vamos a tratar de dialogar entre nosotros un poco acerca de este concepto de la vida eterna. A fin de cuentas, forma parte de nuestro credo, por lo tanto no es una tarea, una idea marginal en el conjunto de nuestra vida, sino algo esencial, que decimos profesar. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Así decimos. Pero para empezar, lo que conviene, creo, es tratar de definir qué sea eso de la vida eterna, qué entendemos cuando hablamos de la vida eterna. Y el documento que os decía de la Conferencia Episcopal Española, en el número 28, dice que la vida eterna no consiste en una prolongación interminable de la vida presente, sino en la realización gozosa de la plenitud a la que todo ser humano aspira y es llamado por Dios. Nuestro lenguaje es incapaz de describir el contenido de esta vida dichosa de la gloria, porque sobrepasa toda comprensión y toda representación. Como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado
para los que lo aman. Así lo plantean nuestros obispos. Y el 25 de marzo de 1995, el Papa Juan Pablo II nos regaló una encíclica preciosa que yo invitaría a que se leyera con detención, que titula Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Y ahí también encontramos una definición de la vida eterna. Dice, la vida eterna es la vida misma de Dios y a la vez la vida de los hijos de Dios. Un nuevo estupor y una gratitud sin límites se apoderan necesariamente del creyente ante esta inesperada e inefable verdad que nos viene de Dios en Cristo. El creyente hace suyas las palabras del apóstol Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Por tanto, la vida eterna es una vocación para todos los hombres. Todos estamos invitados a vivir esa gran aventura de la vida que no tiene fin. Nos pueden preguntar, pero ¿y de dónde nacen esas ideas? ¿Por qué la Iglesia lo dice de una manera tan rotunda, de que realmente vamos a vivir eternamente y que por tanto la muerte no es el final del camino, sino el inicio a esa vida eterna? ¿Quién nos lo ha dicho? ¿Por qué lo decimos? Bueno, en primer lugar, es la palabra misma de Dios la que nos ha iluminado. Ella, la palabra de Dios, nos ha revelado el misterio de la vida eterna. Vayamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento. Y allí, todavía Cristo no ha venido, por tanto no tienen la revelación plena, pero ellos ya huelen de alguna manera, sienten, entienden de alguna manera que el ser humano tiene una vida eterna, perpetua. Según el Génesis 17:6-7, ya en la promesa de una alianza eterna con Abraham se manifiesta este deseo divino. Dice el texto, estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, haré una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Es palabra de Dios. Es Dios mismo el que está hablando de una alianza eterna, permanente, entre Él y la humanidad. Y esto llega incluso a gente menuda, gente pequeña, como por ejemplo vemos en el libro segundo de los Macabeos, cuando los hermanos, acompañados de la madre, están ante el martirio. ¿Cómo habla esta gente? ¿Qué dicen esta gente a los que le torturan, a los que le quitan la vida? Pues, por ejemplo, el segundo de los siete hermanos habla de esta manera. Tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el rey del mundo, a nosotros que sufrimos por tus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Por tanto, ya se dice en el Antiguo Testamento, había una concepción clara de que realmente, más allá de la muerte, el Señor nos ofrecía una vida eterna. Nueva. Pero es el Nuevo Testamento el que realmente nos lo dice ya de una manera realmente autorizada y fuerte, porque es el mismo Jesús el que realmente habla y además habla insistentemente de la vida eterna. Por ejemplo, Juan 6:27, obrad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. O por ejemplo, en Juan 6:40, porque es voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. O como dice Juan 6:47,
en verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna. O como dice Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por tanto, es reiterativo, es insistente la palabra del mismo Jesús que recogen los evangelios, la que nos está hablando de la importancia que tiene la vida eterna. En la oración de Jesús, la noche del Jueves Santo, reza: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Bueno, estas ideas de Jesús, en sus predicaciones, en sus diálogos con los amigos, son acogidas por los apóstoles en su predicación después del Pentecostés. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas apostólicas tenemos noticia clara de cuáles eran las predicaciones de los apóstoles. Por ejemplo, Pablo y Bernabé se dirigen a los gentiles, Hechos 13:48-49. Al oír a este, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a la vida eterna. San Pablo, en la carta a los Romanos 8:38-39, dice: pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la concepción clara de que realmente el ser humano está llamado a vivir más allá de las circunstancias de la vida. Y es como emocionante, es como realmente una palabra que nos da seguridad, la que dijo Pedro ante aquella multitud que se había escandalizado allá en Cafarnaúm, cuando Jesús habla del pan de la vida y lo importante que es para la vida eterna. Y la gente se escandaliza y se va. ¿Y vosotros? ¿Qué decís? ¿También queréis marcharos?, dice Jesús a los apóstoles. Y es Pedro el que en nombre de los apóstoles responde: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Demos un paso más en nuestra reflexión sobre la vida eterna. Y después de ver lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, los evangelios, veamos cómo se asume también esta idea en la tradición. Bueno, aquí tendríamos un montón enorme de textos para reflejar lo que los santos padres realmente han dicho acerca de la vida eterna. Me voy a quedar solamente con dos pasajes que a mí me parece que son bien significativos. Uno es de San Agustín de Hipona, ese gigante de la fe, que realmente ilumina todos los textos evangélicos, los va reflexionando en sus escritos. Y habla sobre todo de las dificultades que él ve que podemos tener al acercarnos a la vida eterna. ¿Y qué dice San Agustín? ¿Creemos que nosotros gozaremos de la eterna bienaventuranza? Somos mortales, pero quien nos lo ha prometido es omnipotente, es Dios. ¿Y no puede hacer un ángel del hombre el que hizo al hombre de la nada? ¿O es que Dios tiene al hombre por nada, habiendo muerto por él su Hijo único? Cobre alientos la flaqueza humana y no desespere. No se abata, no diga: es imposible. Dios lo ha prometido. ¿Pero qué ha prometido? Que vivirás con él eternamente. Así dice San Agustín. Y esa discípula aventajada que tuvo San Agustín y que es Santa Teresa, ¿qué nos puede enseñar?
Bueno, el ejemplo de Santa Teresa es admirable, porque es que Santa Teresa, desde pequeñita, desde niña, ya tenía metida en el corazón la idea de la existencia para siempre. Y ella cuenta su relación con Rodrigo, allá en el jardín de su casa de Ávila. Y cuenta ella en el libro de la vida, acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto, y guardábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato, era el Señor servido, me quedase en esta niñez impreso el camino de la verdad. Por tanto, efectivamente, todo lo que es el camino de perfección de Teresa de Jesús tiene como cimiento precisamente esa concepción de la vida eterna, de la vida para siempre. Demos un paso más. ¿Y qué dice de la vida eterna el Magisterio? Concretamente, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Que ya es una doctrina cercana a nosotros y de enorme actualidad. Vayamos a la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes. Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Por tanto, de alguna manera, todo lo creado por Dios, de alguna manera, está como esperando también ese momento de la liberación, de la plenitud de la vida. Estamos llamados por Dios a vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y añade luego la Gaudium et Spes 39. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por tanto, nosotros, aunque estamos creyendo y deseando la vida eterna, no tenemos por qué desperdiciar ni un momento la vida terrena, la vida temporal que tenemos aquí y ahora. San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, habló de Jesús, precisamente hablando también de la vida nueva. Otras veces, dice el Papa, Jesús habla de vida eterna, donde el adjetivo no se refiere solo a una perspectiva supratemporal. Eterna es la vida que Jesús promete y da porque es participación plena de la vida del Eterno. Todo el que cree en Jesús y entra en comunión con Él tiene la vida eterna, ya que escucha de Él las únicas palabras que revelan e infunden plenitud de vida en su existencia. Y me parece que no haríamos bien si en esta reflexión olvidáramos otras razones acerca de la vida eterna que nos da incluso la liturgia. Liturgia que llega a todo el pueblo cristiano y además de una manera verdaderamente insistente. ¿Qué dice la liturgia acerca de la vida eterna? Bueno, al final de muchas oraciones, todos constatamos que decimos amén cuando el sacerdote ha dicho por los siglos de los siglos. Esto lo estamos diciendo continuamente. No sé si nos damos cuenta, pero esto es como una manifestación de que la vida en que creemos es una vida que dura por los siglos de los siglos. Evidentemente, un lugar muy propio para hablar de la vida eterna en la liturgia, es el recuerdo a los difuntos. Son las liturgias que hacemos precisamente para nuestros seres queridos. Y constantemente aquí nos estamos refiriendo a la vida eterna. Recordemos el diálogo entre el sacerdote y los fieles.
dale, Señor, el descanso eterno y brille sobre ellos la luz eterna. Recordemos lo que dice el prefacio segundo de Difuntos. Porque Él, Jesús, aceptó la muerte uno por todos para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Pues bien, no solamente en las liturgias propias de los difuntos, sino en todos los tiempos litúrgicos se está repitiendo continuamente la idea de la vida nueva, pidiendo al Señor que nos la conceda. Por ejemplo, el mismo día de Navidad, en el prefacio tercero de Navidad, se dice: hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Día de Navidad. O durante todo el tiempo ordinario en la liturgia, por ejemplo, en el prefacio segundo, se dice: el cual Jesús, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. ¿Veis? Siempre está la vida eterna en las palabras de nuestra liturgia. De manera muy especial, celebramos la vida eterna en cada celebración dominical, al celebrar la resurrección de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Decimos, es el octavo día, que es figura entrañable de la eternidad. Cada vez que vivimos el domingo, de alguna manera nos estamos ya poniendo un pie, digamos, en esa vida nueva, extraordinaria, que es la vida eterna. Y por eso, en el prefacio dominical noveno del tiempo ordinario, la Iglesia da las gracias a Dios por este día que no conocerá el ocaso y que pregustamos nosotros en cada uno de los domingos. Dice así el texto del prefacio noveno del tiempo ordinario. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Queridos amigos, tenemos que pensar mucho en la vida eterna, porque de ello depende cómo vivamos esta vida terrenal, temporal, que ahora realmente estamos disfrutando. Dime si piensas en aquella para decirte cómo vives en esta. Por eso, para terminar, concluyo volviendo otra vez al Papa Benedicto XVI. Debemos reconocer de nuevo que solo en la gran perspectiva de la vida eterna el cristianismo revela todo su sentido. Debemos tener la valentía, la alegría, la gran esperanza de que la vida eterna existe, que es la vida verdadera. Y de esta verdadera vida viene la luz que ilumina también a este mundo. Amigos, un abrazo. Un abrazo y que Dios nos ayude a comprender el don más extraordinario que nunca podríamos haber soñado, como es el que vamos a vivir eternamente con Dios y con los hermanos. Por ello, demos gracias. Un abrazo, digo, y que Dios os bendiga.